Lo que tiene que hacer la TAM es exhibir la póliza de seguros, el acápite correspondiente a los seguros de los ocupantes, tripulantes, ocupantes y de los terceros. Eso es una obligación porque ya hay un precedente de observancia obligatoria. Debe haber el conocimiento de las víctimas, de los beneficiarios, de las familias, de los seguros que existen. Primero, lo que tiene que hacer la TAM es exhibir la póliza de seguros, el acápite correspondiente a los seguros de los ocupantes, tripulantes, ocupantes y de los terceros. Eso es una obligación porque ya hay un precedente de observancia obligatoria. En el caso de Sedapal y en el caso de Repsol, exigimos desde este programa que se exhiba la póliza. Así se hizo y las víctimas tienen el derecho de saber cuáles son los amparos, las víctimas y los familiares de las mismas. Estos dos bomberos que en paz descanse, repito, trabajaban en una empresa, en la empresa dentro del aeropuerto, tienen por tanto el seguro de vida ley, tienen un seguro complementario de trabajo de riesgo, tienen el seguro del SOAT del vehículo donde estaban como ocupantes, tienen el seguro previsional, invalidez, sepelio y sobre para las viudas que existan también, tiene la cobertura de ONP, si han hecho un préstamo, tienen el seguro de gravamen, la responsabilidad civil de la TAM, que es una póliza millonaria. Así que luego que pase este momento de dolor, hay que ponerse a pensar en las indemnizaciones, adicionalmente a los daños y perjuicios. Decimos que tenemos que continuar con el programa y darle buenas noticias. Aquí en Exitosa, hola Kerly, hola Turri, hemos pasado una lámina de la denuncia que hicimos al BCP, una denuncia que lo hace un consumidor responsable. El BCP, y lo sacamos en el programa de Nicolás, dijimos, están cobrando 7.40% de tasa de ahorro en depósito, TREA le llaman tasa de rendimiento efectivo anual, pero ellos le ponían 7.50 y después en letra chiquita ponían por 999 días. Una recontra publicidad engañosa. Reclamamos a Indecopi, Indecopi nos respondió, dijo que estaba pasándosele de taquito a la Superintendencia de Banca y Seguros y también a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. Bueno, pues el BCP escuchó Exitosa y dijo, mejor me pongo a derecho. Y ahí las personas que están en radio, a quienes los abrazamos y los saludamos, hemos publicado en la pantalla de televisión lo que me ha llevado a mí justamente como cualquier usuario. 7.4%, y ahí he puesto en la flechita, a 360 días, como debe ser, como debe ser. O sea que aquellas personas que consiguieron por 999 días, ojo con esto, ya no es a 3 años, es ahora a 360 días como es normal. Y mire cómo han mejorado la tasa lo del BCP. 7.40% es una recontra muy buena tasa. Claro, le ponen hasta, pero le ponen también 6.7 hasta 7.4. ¿Qué hay que hacer? Si tú tienes tu cuenta de ahorro, hermano, sacaste tu CTS, sacaste tu AFP, un simple consejo, anulas esa cuenta y lo depositas en esta a plazo fijo o también chequeas cuánto te da una caja. El billete es tuyo. No, que ya lo puse a plazo fijo. No hay problema. Pierde los intereses que has tenido anteriormente porque aquí te van a dar 7 veces más de lo que tú cobrabas. ¿Cuánto cobrabas? 1%. Hay jóvenes que tienen su CTS en bancos. Jóvenes, saquen ese billete. Pueden hacerlo. 7.600 millones se han depositado en las cuentas. Está el saldo en los bancos. Vean ustedes las cajas. Vean ustedes las financieras. El desconocimiento es impresionante. Cuando he estado de viaje en provincias, no recuerdo dónde, una señora que estaba embarazada me dice, voy a tener, mi esposo es asegurado en Esalud y voy a dar a luz en Esalud. Muy bien, señora, y no se olvide su platita, su bono. ¿Qué bono? Me dice. Ese niño viene con un pan bajo el brazo. Esalud le da 840 soles. Y no sabía la señora. Pensaba que solamente el beneficio era dar a luz parto quirúrgico, parto natural en el seguro. No, apenas nace, usted cobra un bono de 840 o algo así, mis queridos amigos. Otro tema, voy a entrar ya a las llamadas. Es los teléfonos 251-9422. Y el 467-4499. Pero déjenme decirle unas chiquitas. La Superintendencia de Banca y Seguros está mandando un funcionario a Portugal, a Lisboa. ¿Para qué? Para seguir un curso de derecho financiero, para usuarios financieros.
Ese viaje cuesta un huevo de plata. No se lo paga el funcionario, se lo paga la superintendencia. Y yo vengo pidiendo de hace tiempo, ese señor que viaja, suerte, enhorabuena, compadre, tiene que subir a la página de la superintendencia todo el material que le entregan, todo el libro que le entregan, todas las ponencias, para que la población en general, los usuarios financieros, puedan acceder. Yo no podría viajar a Portugal a seguir ese curso de una semana porque van a enseñar cosas de usuarios financieros. Entonces, si este pata viaja con el billete a la superintendencia y eso es contribución de los bancos, de la AFP y de las aseguradoras, debe subirlo a la web. Eso tienen que hacerlo. Y eso tendrían que hacer todos los gobiernos, todos los miembros de los funcionarios públicos. Cuando vemos el peruano y dice, se va a Madrid, se va a Estados Unidos, se va a China a seguir cursos de capacitación. Eso deben subirlo para que la población tenga conocimiento. Así que Superintendencia de Banca y Seguros, a ver pues si se hacen una, suban esos documentos. Indecopi informa que el 21 de noviembre, va a haber un Abre Puertas 2022, un gran día para conocerlos. Estas cosas buenas que hace Indecopi las difundimos. ¡Exitosa! Y tiene usted oportunidad de ir a Indecopi el lunes. Les van a ver como una especie de city tour, algo así. Ya vamos con las llamadas. Fonavi, mañana tenemos nuestra columna en Exitosa Diario. Ahí ponemos la columna, la hemos titulado Sin ningún temor a equivocarnos, queridos amigos, y sin ningún temor a muchas personas que denostan de nuestra actividad, de nuestras denuncias, ¿por qué mienten los miembros de la comisión sobre los temas que lo hacen a ellos decir mentiras, que vamos a pagar en noviembre, diciembre? Mentira, no hay eso, no se va a pagar este año y lo estamos explicando. Aquí tenemos el de adelanto, el título de la columna que sale mañana en Diario Exitosa. Al desnudo, las falsas promesas de la comisión ad hoc, queridos amigos. Y han puesto cuatro puntos. Por ejemplo, ahorita voy, solamente hay 5.774 fonavistas que están listos para cobrar el 0.31%. La gran mayoría no está lista. O sea que no vengas a ofrecer cosas que no van a dar comisión ad hoc. Segundo, hay una deuda pública y recién han pedido el presupuesto a la comisión de presupuesto. Si no hay billete, ¿de dónde vas a sacar plata? Después han presentado este plan operativo, que es bien engorroso y al final no se muestra un cronograma de pagos, como bien lo reclamó el señor Elías Varas, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y la cereza en el pastel la pone el ministro Curvo Urneo, que dice, no vamos a pagar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que defina el Tribunal Constitucional. Y quiero referirme, ahorita entro a las llamadas, por favor. A mí me llegan una serie de informaciones que cuando vemos que es de carácter de beneficio a los consumidores, los denunciamos y tomamos cartas en el asunto. Pero también me están llegando información como esta que hoy día lo he recibido en Exitosa del Frente Patriótico Nacional de Fonavistas del Perú, FREPANAPOFOP. Dice, denunciamos actos de corrupción de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas. Con todo respeto, queridos amigos, nosotros no tratamos este tipo de denuncias. Puede haber demanda, puede haber lo que quieran con los miembros de la comisión ad hoc, pero no vemos eso. No es, eso lo tiene que ver el Poder Judicial, la Fiscalía, si es que es lo que ustedes señalan. Pero discúlpenme, no puedo difundir eso. Si no, originaría pues que tenga que invitar para que hagan su descargo. Y no es el tema. Aquí Exitosa te escucha para el beneficio de la población, como por ejemplo lo que estamos informando de el Fonavi. Y lo último, usted, amigo taxista, amigo camionero, transportista, ¿no sabes en qué compañía está tu SOAT? Mira, bien fácil, ¿ah? Mensaje texto, marcas 90-900. Mensaje texto, digitas 90900 y debajo pones la placa de tu vehículo. En menos de 10 segundos te están respondiendo a tu mismo mensaje texto dónde está asegurado tu auto y cuál es la vigencia. Esos son datos que entregamos y vamos a hablar en el interín estos 13 muertos que han habido también en Pacasmayo por un accidente de tránsito. Lo lamento mucho, hay SOAT, hay seguro de pasajeros, hay seguro de responsabilidad civil y hay una serie de seguros que nosotros nos encargaremos de ir informando.